hazte miembro del canal y tendrás ventajas exclusivas, cronologías especiales, series exclusivas para miembros, incluso poder jugar conmigo y hablar conmigo en directo en algunos directos exclusivos para miembros. Esto y mucho más, solo haciéndote miembro del canal. Os espero. Bueno, a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva parte de esta serie de las brujas, concretamente la parte número 4. Y en este vídeo vamos a hablar de películas que estuvieron durante 4 años. En este caso vamos a hablar de películas desde 1964 a 1968, 4 añitos que avanzamos en este vídeo. Así que nada, vamos con este vídeo de películas de brujería o brujas. ¡Comenzamos! Nos vamos a 1964, estamos en Italia, dentro de Il Castello dei Morti Vivi, o lo que es lo mismo, El Castillo de los Muertos Vivientes. Es una película dirigida por Luciano Ricci y Lorenzo Sabatini, con Christopher Lee como protagonista. Fue la segunda película de Donald Sutherland, pero hay una curiosidad con su personaje. La vieja bruja en la película no es interpretada por ninguna mujer, sino por el propio Donald Sutherland, que fue disfrazado y maquillado muy bien para la ocasión. A principios del siglo XIX, una compañía de viajeros se especializó en un espectáculo durante el cual se realizó un falso ahorcamiento. Durante una parada, el conde Drago los invita a su castillo. Bruno despide al arlequín de la compañía después de una pelea y su lugar lo ocupa Eric, un ex oficial. Y así van al castillo. En la calle se encuentran con una anciana que predice que cuando lleguen a su destino, algunos van a encontrar la muerte. En el bosque también ven un cuervo que parece vivo, pero que no está vivo. Finalmente llegan al castillo donde detrás de una puerta abierta encuentran una habitación llena de pájaros disecados esperándolos, o al menos parecen estar disecados. Entonces el conde Drago hace su aparición. Triumphant performance. Breathtaking as never before. Sadistic and pitiless. Subtle and monstrous. Seguimos en 1974, pero nos vamos a México para hablar de la película Atacan las Brujas, también llamada El Santo en la Casa Embrujada. Es la duodécima película de El Santo, El Enmascarado de Plata. José Díaz Morales produjo 4 películas de El Santo en un año, de 1964 al 65. Estas fueron Atacan las Brujas, El Hacha Diabólica, Profanadores de Tumbas y El Barón Bracola. El Santo se da la tarea de investigar algunos misterios desatados por un extraño culto que realizan unas bellas y enigmáticas mujeres, quienes con sus encantos intentan seducirlo y convertirlo hacia su causa. El film está dividido en 3 episodios: Atacan las Brujas, La Bruja Maldita y Aquelarre Sangriento. Seguimos avanzando, estamos ya en el año 1967 y nos vamos hasta la Unión Soviética, donde se realizó la película Vi, también conocida como El Vigi. Esta película está basada en la historia de Nikolai Gogol del mismo nombre. Algunas de las escenas de brujas y el final donde aparece Vi se atenuaron debido a las limitaciones tecnológicas, así como las restricciones actuales sobre la producción de películas soviéticas. Los directores pudieron evitar las restricciones anteriores utilizando lo que se consideraba un cuento popular. Esta fue oficialmente la primera película de terror de la era soviética estrenada en la URSS. Perdiéndose, vagando a casa mientras estaba de permiso de su seminario, el monje novicio Koma se queda en el granero de una anciana. Estalla una pelea. Más tarde lo convocan para rezar por una joven muerta en la iglesia local durante 3 noches. Es aquí donde, mientras en las largas y oscuras noches de las puertas cerradas, los muertos recuperan la vida. Las almas del infierno se burlan del joven monje hasta una locura casi aterradora. Y la prueba de la fe será tan poderosa como las brujas, y el poderoso demonio Vi, que acecha a cada paso y aúlla su alma. Awesome.
aquí. Nos vamos ahora a Estados Unidos y avanzamos un añito. Estamos en 1965, fecha de estreno de House of the Black Death, también llamada La Casa de la Muerte Negra. Es una película de terror dirigida por Harold Daniels, Reginald LeBorg y Jerry Warren. La película fue escrita por Richard Mahoney y está basada en una novela titulada The Witherborn Horror, de Laura Crocetti. Originalmente la película se iba a titular Night of the Beast o The Witherborn Horror, pero se estrenó en cines como Blood of the Man Devil. Cuando más tarde se lanzó a televisión, el título se volvió a cambiar al que se la conoce actualmente, House of the Black Death. Aunque la película se hizo en 1965, cuando la mayoría de las películas nuevas ya se hacían en color, esta película se rodó en blanco y negro por $70,000. Dos académicos llegan a la casa de los Desart y son atendidos por sus anfitriones. Se rumorea que hay lobos que matan a las ovejas e incluso a seres humanos de una aldea cercana, pero el conflicto central es una reyerta familiar entre dos hermanos hechiceros negros. La trama los lleva a un recinto en el que la opulenta Starlet británica Sabrina le realiza una atrevida danza a un Longchaney que porta significativos cuernos. Tras infinidad de diálogos, la secuencia inesperada de la metamorfosis del licántropo nos revela a un tipo con una máscara de gorila hippie. As a motion picture captured the fright, the stark, terrifying horror, the chills, the uncanny thrills that are to be found within the walls of this castle of evil. Avanzamos otro añito más y estamos en 1968 y nos situamos en Reino Unido, donde se realizó la película Witchfinder General, The Conqueror Worm, también llamada Cuando las brujas arden en México o El Inquisidor, el general Witchfinder en España. Dirigida por Michael Reeves, protagonizada por Vincent Price, Ian Ogilvy, Hilary Dewar y Robert Russell. El guion fue escrito por Reeve y Tom Baker y está basado en la novela Witchfinder General de Ronald Bassett. Esta película obtuvo una respuesta positiva general por parte de la crítica cinematográfica. La película posee un 83% de comentarios positivos en Rotten, basado en un total de 12 reseñas. En 2005, la película fue incluida por la revista británica Total Film dentro de las 50 mejores películas de terror de todos los tiempos. Matthew Hopkins es el cazador de brujas más importante de Inglaterra. Viaja junto a su brutal ayudante por la campiña, prestando sus servicios donde lo llaman y aprovechándose de aquellas jovencitas acusadas de brujería que querían vivir un poco más. En uno de estos pueblos, Hopkins tortura a un párroco acusado de brujería y obtiene de su sobrina favores sexuales a cambio de perdón. Pero el novio de la chica, un soldado de Cromwell, jura venganza. Please, leave the children at home. Y volvemos a México. En el año 1968 tuvimos Cautivo del Más Allá, también llamada Narco Satánico. Fue dirigida por Rafael Portillo y escrita por Fernando Cortés y el propio Rafael Portillo. Poca cosa he encontrado sobre ella, ni siquiera un maldito tráiler. Así que voy a pasar a directaros su sinopsis. Vicky ama a Ricardo, pero Ricardo ama a Bárbara. Entonces Vicky visita a una bruja gitana que le convence de que debe hacer un pacto con Satanás para lanzar un hechizo de amor efectivo sobre Ricardo. Después de que Vicky le entrega su cuerpo y alma al oscuro, se une con Ricardo en una noche apasionada de hacer el amor que se ve interrumpida por Satanás, quien al sentir que Ricardo no ha caído completamente bajo el hechizo, le ordena a Vicky que lo mate. Después de la muerte de Ricardo, su hermano Carlos es perseguido por las pesadillas del hermano muerto, quien aparece y toma posesión de Carlos para vengarse. Y hasta que llegamos hoy, estas son las películas de brujería o brujas que pudimos ver entre los años 1964 y 1968. ¿Cuál de estas películas conocéis vosotros o habéis visto? Podéis dejarlo como siempre en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.